Clara todo me avisa. Es que en todo hay peligro. Vámonos. Me gusta mucho cómo huele el bosque. Ten cuidado. ¿Y tu abuelito? Está trayendo los refrescos. ¿Siempre les prestó el coche Ramón? Sí, hasta las 5 de la tarde. Mi abuelito me dijo que no me moviera, pero quise recoger piñitas para adornar el mantel y hacer más lindo el día de campo. ¿Qué vamos a comer? Es sorpresa. Cande preparó todo. Qué precioso tronco, ¿verdad? ¿Y cómo sabes que está bonito? No lo veo, pero lo siento. Con este ya tengo como 20. Sí, y me has dado muchos. Mira, espérame aquí. Voy a recoger unas piñitas. Te he regalado como 14 tronquitos. Y me dijiste que ya los habías vendido. Bueno, no todos, pero ya vendí como 10. Qué bonito se cuela el sol entre los pinos, ¿verdad? Hay un poco de niebla. ¿Te imaginas cómo es la niebla? No. Me gustaría verla. Un día me dijiste que era como una gasa, pero que no se puede tocar. Y se rompe cuando uno la atraviesa, pero no se siente. Ay, Andrés, eso ya lo sé. ¿A poco crees que iba a creer que era como el vidrio? Mira, te traje este bastón. Este ya no sirve. Hay que tirarlo. Te debe haber costado mucho. Uy, ni sabes. Gracias. Me va a durar mucho tiempo. ¿Me harías un gran favor, Andrés? Depende. ¿Qué favor? ¿De qué color son los pinos? Ay, Laurita. Eso ya te lo he dicho muchas veces. Son verdes, pero me gusta que me lo digas. Porque cuando te oigo decirlo, haz de cuenta que los veo. Pregúntame lo que quieras. Si quieres te digo de qué color es el viento. También me has dicho muchas veces que el viento no tiene color. ¿Te digo de qué color es el cielo? Ya lo sé. Es más azul que el mar y más grande. Pero no tiene sonido. Quisiera ver todo. Yo a ti. Tú vas a llegar a ver. Lo sé. La otra vez un señor me dijo que tú ibas a llegar a ver. Y que hasta ibas a pintar. ¿Sabes quién era ese señor? Era Dios. Qué tonto eres, Andrés. Dios no se ve, se siente. Está en todo. Laurita, niña, ¿por qué no estás donde yo te dejé? Por favor, me has asustado. ¿Dónde te metes, criatura? Por favor, hombre. Ya llegó mi abuelito. Qué susto me has dado, criatura. Si yo te dejo ahí arriba, ¿qué rayos haces aquí, mujer? Ay, qué bueno que llegaste, Andrés, a tiempo, a tiempo. Mira el bastón que me regaló Andrés. Está bien fuerte. Oye, ¿no habrá quien lo reclame por ahí? Ah, ¿cómo va a creer usted de eso, don Rafa? Yo también te traje un regalito. ¿Qué es? El cassette que me pediste hace días. Yo no tenía dinero para comprarlo, pero ahí lo tienes. Gracias, abuelito. ¿Estás contenta? Sí. Y ahora vamos a comer. A comer, a comer, a comer para crecer. Mira, Laurita, tú aquí me esperas, pero no te muevas. Y tú, Andresito, da, échame una manita para ir a buscar las canastas, anda. Ahorita voy, don Rafa. Anda, ven. Vas a ver qué buena comida nos preparó Cande. Andrés, quisiera que cantaras. Muchacha bonita,
Me gusta mucho. Oye, a mí también me gusta mucho esa canción y tú la cantas muy bonito. ¿Quién te la enseñó? Nadie. La oí en el radio y me la aprendí. Pues échatela, échatela. Te podías haber bañado antes de cenar. O por lo menos cambiarte de camisa. Tenía mucha hambre. Además, estoy en mi casa y con mi familia. ¿O no? Hoy ni siquiera te rasuraste. Si no trabajo en una oficina de gobierno, ni en un banco, ni en un salón de belleza, mi trabajo es todo sucio. Eso no importa. ¿Siempre tienes disculpas para tu forma de ser? Así me quisiste. Yo no te engañé nunca, ni te rogué. Ahora, si te molesta mi playera, pues me la quito. ¿Así te parezco menos desagradable? Contigo no se puede hablar. No razonas. Salgo de mi tedioso trabajo y vengo aquí queriendo hablar de algo con alguien. Y lo único que me encuentro son caras. Estoy aburrida, cansada de todo esto. ¿Y qué quieres? ¿Dejarme? ¡Ay, por Dios, Alejandro! No, no se trata de eso, sino que seas más comprensivo, más considerado. ¡Sí, ya sé! Quisieras que de vez en cuando saliéramos a comer, al teatro, a bailar. Pero no tenemos dinero. ¿Qué quieres que haga? No puedo trabajar más. Llego cansado y sin ganas de nada. ¡Ay! ¿Qué crees que hago yo todo el día? ¿Divertirme? Pues no, salgo del supermercado y vengo aquí a trabajar y a seguir trabajando. Lavo, plancho, cocino, no descanso. ¿Y todo para qué? Ni siquiera me lo agradeces.
Dame otra enchilada. Te salieron muy buenas. Mamá, la directora de la escuela me dijo que mañana iba a haber junta de padres de familia y que tienen que ir. Ay, los maestros creen que una tiene su tiempo. Se les va el año en puras juntitas. Yo no puedo ir, no puedo faltar a mi trabajo. Dijo que era muy importante. ¿Qué van a arreglar la escuela? A mí me interesa que estudies para que seas un profesionista. Parece que en esa escuela lo único que quieren es sacar dinero para todo. Y si no se los damos, son capaces de echarte. ¡Ay, yo de plano no puedo ir! ¡Yo menos! Es que van a ir muchos papás y mamás. Sí, mi hijo. Pero son gentes que no necesitan trabajar para comer. ¿Cómo lo hacemos tu papá y yo? Nada más una vez, ¿sí? Está bien. Voy a pedir permiso a ver si me dejan salir. Y voy. ¿Y tú, papá? ¿Podrás ir? La directora... A mí esa señora no me importa. A mí no me quiere. ¿Y qué? ¿Te importa mucho si te quiere o no esa vieja? ¡Ah! Ahora vas a regañar a tu hijo. Te voy a hacer un té de tila para tus nervios. Sí, te lo tomas tú para tu histeria. Ya no quiero más enchiladas. Pues si no las quieres, no te las comas. Pero me ayudas a lavar los trastes. Mira nada más que platos. ¿Qué tiene? Con el dinero que estás juntando, bien podríamos comprar una vajillita, aunque sea corriente. Ese dinero no lo gasto. Es para comprarle su bicicleta, Andrés. ¿Bicicleta? Hay cosas más importantes que nos hacen falta y no una bicicleta para mi hijo. Sabe Dios si hasta un accidente pueda tener. No, yo no estoy de acuerdo que le compres esas cosas. Lo que pasa es que eres muy egoísta. Todo lo quieres para ti. Que se vaya siendo hombre. Que sea fuerte, que sepa defenderse. Necesita la bicicleta. Y también le voy a comprar unos guantes. ¿Guantes? Sí, para que aprenda a boxear. El papá de Tony entrena boxeadores y dicen que es muy bueno. Ay, estás loco. ¿Grabaste ya tu lección, hija? Sí, mañana la vuelvo a oír. Estuvo muy interesante. Hasta yo quedé contento. Siempre me ha gustado la geografía. Sí, habla del río de Suchate, del consulado. Don Rafa, ¿eh? Aquí en la mesa está su té. Sí, enseguida. Ahora voy. No vio la pelota. 40-30. Qué bueno que enseñan todo esto en la televisión. Si en mis tiempos hubiera habido televisión... Serías un genio, ¿verdad, abuelito? ¿Lo dudas? Para mí eres lo mejor que hay en el mundo. Buen saque de John Mack. Laurita, querida. Ya terminé, don Rafa. Mañana nos vemos. Gracias por todo, Cande. Hasta mañana, Laurita. Que Dios te bendiga. Hasta mañana, Cande. Uf, ya terminó el programa de tenis, que tanto me gusta. Los deportes no me gustan. No sé por qué lo dices, hija. Si los vieras, te habían de gustar. Mi vida, vete a acostar. Mientras yo me quedo a ver este programa de televisión que me recuerda cuando yo era joven. Has de haber sido guapísimo. Eso dicen. Anda, mijita, vete a acostar, ¿eh? Hasta mañana, abuelito. Hasta mañana. Yo voy a escuchar mi grabación de pájaros. Su canto me arrulla. Pásala. ¡Corre, corre! ¡Ahí! ¡Tony! ¡Tony! ¿Puedo jugar? No, estamos completos. Y ni sabes jugar. Vete a cuidar a tu cieguita. ¿Me llamaba? Sí. Ay. ¿Qué se le ofrece? 149-150. Necesito salir por un par de horas.
Es urgente que me den permiso. Imposible. Mire cómo tenemos de gente. Es una junta de padres de familia en la escuela de mi hijo. Mi marido no puede ir porque está trabajando y... es muy importante para mi hijo que yo vaya. Tengo que ir, por favor. Lo siento, pero es imposible. No tengo quien la cubra ese tiempo. Por favor, atienda a la clientela. Mamá, ¿fuiste a la junta de la escuela? No, no me dieron permiso de salir. La directora me va a regañar. Te haré una nota para que se la lleves. Es que la directora es muy estricta. Tienes que ir. Ya te dije que haré una nota para que la lleves explicándole el motivo. Mira, ¿por qué no vas corriendo por el pan? Ya no tarda en venir tu papá y escoges el que más te gusta. Sí, mamá. Espérense, ahí viene Andrés, vengan. ¿Dónde? Ya verán. ¿Qué hubo? ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Por qué tiemblas? Tony, quiero ser tu amigo y formar parte de tu pandilla. ¿Estás loco? Estás chaparro y ni sabes pelear. A ver, ¿qué traes ahí? Es el pan de mi mamá. ¡Era! ¡Qué barato es el pan! ¡Gracias, Andrés! El dinero no se da en macetas, para que así nada más lo pierdas. Es que se me salió de la bolsa, mamá. ¿Las tienes rotas o qué? Si alguien te quitó ese dinero y no te defendiste, me va a dar mucho coraje y no te compro esa bicicleta. Tu amigo Tony ya te debe muchas. Y nunca le has hecho nada. ¡Usa tus puños para defenderte! ¡Ay, deja ya de hablar y dale dinero para el pan! ¡No me ordenes! ¡Aquí el que manda soy yo! ¡Ah, sí! Eso es lo que tú crees. Mira, no tengo ganas de pelear. Me llevo a mi hijo a comer unas hamburguesas. Y para que se te quite el mal humor, patea las paredes y rasguña los techos. Papá, ¿de veras patearán las paredes y rasguñarán los techos? No pasará nada. Ya verás. Graciela. ¿Qué quieres? ¿Te gustaría ir con nosotros? ¿Me invitas? O si quieres, nos quedamos. Mejor. Vamos a intentarlo de nuevo.
Hola. ¿Puedo pasar? Claro que sí, pasa. ¿Qué estás oyendo? Mi clase de inglés. Dentro de poco vamos a estar tú y yo a mano. ¿Y por qué a mano? Porque yo no veo lo que tú ves, pero voy a hablar lo que tú no hablas. Ay, Laurita, pero así nunca vas a aprender a hablarlo. ¿No ves que dicen que los idiomas se aprenden en los lugares de origen? ¿Qué apuestas a que sí aprendo? Un beso. Si no aprendo, me das un beso. Y si aprendo, no me besas. No me gusta esa apuesta. De todas maneras, te lo doy. Ay, me asustaste. Como si fuéramos novios. No es para tanto. Así nacen los niños. ¿Cómo? Mira, te lo voy a explicar. Un día, mi abuelito y yo estábamos viendo una película. ¿Tú viendo una película? Bueno, no seas tan estricto. Mi abuelito viéndola y yo oyéndola. De pronto, los novios se besaron y hubo un silencio bien largo. Le pregunté a mi abuelito que qué pasaba y me contestó, se están besando. Y siguió el silencio. ¿Qué pasa, abuelito? Le volví a preguntar. No sé, están en la oscuridad, me contestó. De pronto, se acabó el silencio por el chillido de un niño. Y mi abuelito dijo, ya les nació un niño. Así de fácil. ¿Cómo te va, Andresito? Regular, doña Candé. A tu edad, siempre les va bien a todos. Eso dicen los grandes. Ni modo. ¿Quieren una agüita de limón bien fresca? Bueno, gracias. Gracias, Candé. ¿Sabes, Andrés? Siempre me pregunto a quién quiero más. Si a mi abuelito, a ti o a Candé. Y no me decido. ¿Y para qué quieres decidir? Es verdad, ¿para qué? ¿Quieren usar los tres y ya? Aprobado. Los quiero a los tres. ¿Cada cuándo tomas tus clases de inglés? Todos los días. Entonces voy a venir diario para tomar clases contigo. Bueno. ¿Qué hubo, Andresito? ¿Qué andas haciendo por aquí, hijo? Vine a hablar con usted. ¿Conmigo? Espérate un momentito. Enseguida te atiendo. Mira, te compré estas pinturitas para que pintes tus piñitas en esta Navidad. Gracias, don Rafa. Oye, ¿y querías hablar conmigo de qué? De algo muy importante para todos. ¿Ah, importante para todos? Sí. Espérame, ya no tardo en salir. Ya me toca ir a comer. Espérame. Espérame. ¿Sabe, don Rafa? Yo supe que a unos cieguitos los han operado y han vuelto a ver. No, hijo. El caso de Laurita es más difícil. Y esta es una operación que cuesta mucho dinero, hombre. Yo sé que usted está juntando para eso. ¿Yo? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién te lo dijo? Pues usted se lo dijo a Cande. Laurita lo oyó y Laurita me lo dijo a mí. El chisme caliente. El eterno chisme. Pues... yo también estoy juntando todo lo que gano para ayudarlos. Andrés, hijo mío, gracias. No sabes qué orgulloso me siento de ser tu amigo. De verdad. ¿No quieres ir a la casa a comer conmigo? No, don Rafa. Mejor otro día. Porque si va mi mamá a la casa y no me encuentra, me va a regañar. Bueno, como quieras, como quieras. ¿Está triste, don Rafa? Pero, ¿cómo no voy a estar triste? Me acuerdo de mi hijo, de mi nuera, del accidente tan horroroso. A la edad de 8 meses fue el golpe tan terrible de Laurita. Ya ves, quedó ciega y huérfana para acabarla de molar. Pero ya no llore, don Pero, ¿cómo no voy a llorar? Mire, Laurita va a llegar a ver. Yo lo sé. La ciencia está bien adelantada. Bueno, eso dice mi papá. Yo lo que no quiero es morirme y dejarla sola y ciega. Pero si usted no se va a morir, ¿cómo que no voy a morir? ¿Pues que voy a ser eterno o qué? Usted está más fuerte que un hipopótamo. ¿Hipopótamo? ¿Cómo hipopótamo? Dijeras elefante, es más elegante que un hipopótamo. ¡Ah, qué muchacho este!
¿Qué quieres? Le ofrezco un buen negocio. ¿Tú a mí? No me digas. Aunque usted no lo crea, de veras, le va a dejar mucho dinero. Por esta. Bueno, vamos a ver. ¿Cuál negocio? ¿Sabe? Yo canto. Y dicen que no muy mal. Déjeme cantar con ustedes. Y verá que vamos a ganar mucho para todos. Imposible, jovencito. Aquí nos sobran muchos cantantes. Mariachi, mariachi, por favor, un son para mí. Sí. Por favor, necesito ganar dinero. No sea malo. Vamos a probar. Si les gusta, y a los clientes también, vengo diario, a esta hora, a cantar un ratito con ustedes. ¿Sí? Vamos a dejarlo cantar una canción. Total, si no gusta, no pasa nada. Está bien, pero lúcete. Si gustas, ya la hicimos. Sí, gracias. ¿Cuál te sabes? Casi todas. ¿Te sabes, pobretón? Hasta en sueños la canto. A ver, muchachos. ¡Pobretón! Colorado, cerca ya del Gran Cañón. Hubo una vez un vaquero, chaparrito y barrigón. Como el perro de Tiacleta, la primer vez que ladró, le dieron con la cubeta. Compró un caballo, barriciego y percherón. Va a inscribirlo en las carreras, lo creyó muy correlón. Y pasaron 4 meses de acabarse la función. Y el vaquero seguía terco y no arrancaba el percherón. ¡Pobretón! Pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto. Asaltó una diligencia y se cayó. Pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto, por tan tonto y por tan pobre, pobre tonto. Al primer pleito que tuvo, su mujer lo descontó. Y al segundo le dio mate con tamaño pistolón. Y por siempre lo enterraron. Fue su suerte que el cañón hizo explosión. Pobre tonto, 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 por tan tonto y por tan pobre, pobre tonto. Thank you.
que me invitaste a salir. Me aburro tanto de estar sola en el departamento. ¿Por qué no te llevaron tus tíos a vivir a Saltillo? Mi tío Luis tiene 6 hijas. Imagínate, tener en su casa una más y ciega. Por otro lado, mi tío Carlos vive en los Estados Unidos. Se fue de bracero. Hace 3 años que mi abuelito no sabe nada de él. Se debe haber casado y se olvidó de que existimos. ¿Qué tíos? Está bien grande. ¿De qué color la vas a pintar? Dorada y con diamantina. Son las que más se venden. ¡Qué linda! Los arbolitos de Navidad se van a ver preciosos. Como con mucha luz, ¿verdad? Vámonos. Laurita, te voy a dar una noticia. ¿Buena o mala? ¿Tú dirás? Dímela. Ven. Siéntate para que la oigas. ¿Estás lista para oírla? No juegues, Andrés. Ya dímela. Estoy trabajando. ¿Trabajando? Sí. Y muy buen trabajo. ¿Y qué haces? Estoy cantando en un restaurante. Y con mariachi, Laurita. ¿Con mariachi? ¡Qué bueno, Andrés! Tienes la mejor voz que existe. Te lo dice una ciega con gran oído musical. Y si no lo crees, pues pregúntaselo a mi abuelito. Voy a ganar mucho dinero. Y con eso, pagaré tu operación para que puedas volver a ver. ¡Se va a juntar mucho! Te dije que mi abuelito también está ahorrando. Apenas llevo 5 días y ya llevo más de 900 pesos. Y eso que trabajo nomás 2 horas al día. ¿Y sabes? Me van a comprar mi traje de charro. Ven, acércate. Más cerca. Si no me prometes que me vas a llevar a oírte cantar a ese restaurante, te arranco las orejas. Ay, mis orejas. Ay. ¡Promételo! Tramposa. ¿Prométemelo? Te lo prometo. Te quiero mucho, Andrés. Nunca me dejes. Yo también te quiero mucho. Nunca te voy a dejar, Laurita. ¡Miren! ¡Ahí está Andrés! Vamos a quitarle esa bolsa que trae. Le damos sus buenos trancazos. A mí me cae re gordo. Se cree la gran cosa porque está con una muchacha. ¡Vamos! ¿Qué tienes en esa bolsa, Andrés? Una ballena que le regalé a Laurita. Claro, la única mujer que puede hacerte caso es esa ciega. ¡No le digas así! ¡No pareces hombre! ¡No les hagas caso, Andrés! Ya verás si no soy hombre. Te vas a arrepentir de lo que has dicho. ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡De lo que has dicho ahora sí! ¡Pégale, Tony! ¡Pégale! ¡Ay! ¡Vamos a luchar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡La bolsa! ¡Voy por ella! ¿Dónde estás, Andrés? ¡Aquí estoy, Laurita! ¡Ay! ¡Cuida la bolsa, Laurita! ¡Vámonos! ¡Ya le dimos su merecido! ¡Tráete la bolsa! No. ¿Qué va? Andrés, hijo, ¿qué haces aquí? ¿No fuiste a la escuela ahora?
Sí, sí fui, pero salimos temprano. La maestra tuvo que ir al doctor. Bueno, eso dijo. ¿Trajiste los encargos que te dijo Ramón? Sí, ahí están. ¡Ramón! ¡Ramón! Ya voy. Oye, Andresito, ¿qué no fuiste a cantar ahora? Claro que sí, don Rafa. En un ratito me gané 350 pesos. ¡No! ¡Sí! Oye, ¿y tus padres no saben que andas cantando por ahí? Ni Dios lo mande. Mi papá me mataría. Ellos lo único que quieren es que me la pase todo el tiempo en la escuela, estudiando. ¿Qué hubo, Andrés? ¿Trajiste mi encargo? Sí, Ramón, a ver si te gusta. Oye, están bonitas, de verdad. Eres un artista. ¿Cuánto te debo? Son 24. A 15 son 360 pesos. Más las varitas son 200. Y las hojas te las regalo. Voy por la lana. Ándale. Más dinero para mi alcancía. Oiga, don Rafa, ¿la operación de Laurita es muy peligrosa? No, 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 no. Más que peligrosa, es difícil y costosa. ¿Qué podemos hacer por ella? Nada, hijo. Esperar, esperar. ¿No podremos pagar la operación en abonos? ¿Cuándo has visto que se pague una operación en abonos, criatura? ¿Cuándo? A Laurita lo que le hace falta es un trasplante. ¿Trasplante? Ajá. ¿Y cómo es eso? Un trasplante es una persona que va a morir, y si es niño, mejor, ¿verdad? De permiso y ceda sus córneas para que al morir... ¿Verdad? Pero esto cuesta mucho dinero, es carísimo. Yo he sabido que existen unos bancos de córneas y que ahí las dan. No, no las dan. ¿Cómo que las dan? No, señor, las venden y muy caras. Bueno, sí. Ah, entonces Laurita sí va a llegar a ver, estoy seguro. Nada más es cosa de dinero, don Rafa. Toma la lana. Voy a querer otros 24 para mi abuelita. ¿Me los traes mañana? Sí, Ramón. ¿Ya viste quién está cantando? ¿Quién? Mira. Caramba, mira. Pero si es Andresito, el hijo de Graciela. El mismo. La última vez que la vi. Eres extraordinario, muchacho. Te felicito, cantas muy bien. Gracias. Oiga, señor, ustedes son amigos de mis papás, ¿verdad? Sí, Andresito.
Y usted trabaja con él, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Por favor, no le vayan a decir a mis papás que estoy cantando aquí. Se enojarían conmigo. ¿Que ellos no saben que cantas aquí? No, ni quiero que lo sepan. No te preocupes, muchacho. Nosotros no le vamos a decir nada, ¿verdad, mi amor? Claro que no, Andresito. ¿Lo prometen? Sí. Claro, claro. Lo prometemos. Toma, 500 pesotes nomás para ti. No, señor. Gracias. Gracias. Este fue más abusado para que veas. ¿Pusiste? Cuando salimos así, tú y yo, me parece como si todavía fuéramos novios. ¿Sí? Francamente, sigo muy enamorado de ti. A mí se me hace que me embrujaste. No, fíjate. Lo que pasa es que soy el tipo exacto de mujer que a ti te gusta y te enloquecí. ¿Sabes? Pude haberme casado con cualquiera de mis pretendientes, de mucho dinero. Pero te preferí a ti. Y no me arrepiento. A pesar de tu manera de ser. Ay, pero si soy un ángel. Además, soy a todo dar. No lo niegues. ¿Te gusta salir conmigo para presumirme? No, más bien. Más bien te quiero. Pues cantó muy bien. A mí la verdad me gustó mucho. ¿Cómo iba a pensar que Andrés estuviera cantando? Mira quién viene ahí. Ay, pero ¿quién iba a creerlo? Alejandro y Graciela, y juntos. ¿Qué pasó, mi Joaquín? Me da mucho gusto verte. Me da mucho gusto de Hola. Verte, Alejandro. Hola, ¿cómo Sonia? Estás? Muy bien, ¿ustedes? ¿Qué Hola. Tal, Graciela? Sonia, Hola, ¿qué tal? Alex, ¿cómo te va? Qué gusto verlos juntos, ¿eh? Igualmente. ¿Van a entrar al restaurante? Sí, venimos a cenar. Pues nosotros comimos y hemos pasado un momento muy contentos. Ajá. Tanto que vamos a volver a entrar con ustedes. Y les invitamos una copa, Alex, porque estamos celebrando mi ascenso. Ajá. Es la primera vez que Joaquín me trae a este restaurante. Y la verdad, Chela, que se la pasa uno mucho, muy bien. ¿De veras? Bueno, que esperamos que no entramos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ah? Vente, Alex. Oye, Joaquín, arréglate esa corbata, por favor. Sí, mi amor. Ah. Laurita. Hace unos minutos, un camión carguero se estrelló contra un árbol en la calle de Chiapas, en la colonia Condesa, muriendo al instante el chofer. Al parecer iba en estado de ebriedad. El niño Iván Rojas, por descuido, cayó al vacío por un tragaluz de la azotea de su casa, sufriendo serias heridas que lo ponen en peligro de muerte. Fue trasladado al Hospital San Joaquín en la colonia Condesa. Una pandilla de jóvenes entre los 16 y 20 años... Tráiganos una botella de champán. Sí, señor. Pero eso es carísimo. Ay, Gracielita, no te fijes en esas cosas. Cada vez que salimos, a Joaquín le encanta pedir champán. Y además gastar sin límites, ¿verdad, mi amor? Eso sí, sin límites, ¿eh? Pidan lo que quieran, Alex, de veras. Bueno, pues a ese paso no te va a alcanzar el aumento para nada, mano. El dinero va y viene, hombre. Ay, chulis, no les he platicado una cosa. Mi compadre Eduardo prometió mandar a Joaquín a Guadalajara, porque dicen que ahí están las mejores oportunidades para progresar. Eso sí. En esta época, chambeas duro y ganas más o te quedas atrás, ¿eh? Es cierto. Por eso quiero que mi hijo estudie, para que sea un profesionista. Cosa que yo no pude hacer. ¡Ay! A propósito de hijos, ya me acordé de lo que les quería decir. Y además felicitarlos. ¿Qué tú? ¡Ay, mi vida! A ti todo se te olvida. Además, ¿te gustó? Lo acabamos de ver. Andresito. ¿Qué pasa con mi hijo? Ay, no me digan que no lo saben. Los padres somos los últimos en enterarnos de lo que hacen nuestros hijos. En este restaurante está cantando con mariachi y con un éxito increíble. Canta de 2 a 3 de la tarde. Bueno, según supimos. ¿Estás segura que es mi hijo? ¡Claro! ¡Oh!
¿Quién va a confundir a tu hijo si es tan simpático y tan guapo? ¿Verdad, Joaco, que lo vimos? Pues, sí. Además, canta precioso. ¡Qué bárbaro! Seguramente está faltando a la escuela y eso no lo voy a permitir. No sé, Andresito siempre nos ha contado todo lo que le sucede. Sí, así parece. No es mentiroso. ¿Por qué no nos habrá dicho nada de esto? Ay, por favor, no lo vayan a regañar. Es un verdadero artista. Y además, ha de estar ganando muy bien. Tienes que ir a su escuela mañana mismo y preguntar cómo va en sus estudios y si ha faltado. ¡Qué trastorno! ¿Hospital San Joaquín? Dígame. El doctor Cafique está en quirófano. No se le puede molestar. Así es. ¿Quiere dejar algún recado? Sí. ¿Qué teléfono tiene? Sí. Está bien. ¿Quiere llamar dentro de media hora, por favor? Adiós. ¿En qué puedo servirte? Señorita, ¿dónde puedo encontrar a los padres de Iván Rojas? ¿Eres pariente de ese joven? Bueno, es mi primo. Ah. Espérame tantito. Señorita. Momentito. Al joven Rojas no se le puede ver, pero sus padres están en la capilla. ¿Dónde está la capilla? Mira, te vas por este pasillo. Perdón, ¿ustedes son los papás de Iván Rojas? ¿Tú eres amiguito de mi hijo? No, no. Oí en el radio lo del accidente y... Qué amable de tu parte venir a reconfortarnos. Les pido que perdonen lo que les voy a decir. Tranquilízate. A ver, ¿qué quieres? Hay una niña que es ciega. Y dijo el doctor que solamente con otros ojos podrá volver a ver. Pobrecita, todos tenemos penas. Si su hijo se muere... ¿Qué dices? Ven. Si su hijo se muere, quisiera que fueran buenos y que le regalaran los ojos de su hijo a mi amiguita. Escucha, jovencito. Nuestro dolor es tan grande que no podemos decidir una cosa así en este momento. Vete. Pero mira, es que mi amiguita... Cállate. ¿No ves que mi esposa podría oír? Y agrandarías más su dolor. Vete. Allá en la cima de la montaña, de la cabaña.
Mira, son adornos para los arbolitos de Navidad. Los vendo muy baratos. Te compro la caja. ¿Cuánto vale? Te la doy a 300. Te la pago ahorita, antes de que te vayas. Yo creo que los muchachos te van a comprar. Ojalá. ¡Otra! 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 Ahorita voy. Tienes mucho éxito. Y además, vamos a vender muchos adornos. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedas tan callado? Pienso en ti. ¿Me hablabas, mamá? Dile. Hijito, ¿no tienes nada que contarnos? No, mamá. Entonces, ¿no tienes nada que decirnos? Vaya descaro. ¿Por qué? Porque hoy fui a hablar con tu directora. Me dijo que vas muy atrasado en tus clases, que has llegado tarde y que hasta has faltado. Si te dijo eso es porque no me quiere. Tu educación cuesta, Andrés. No es justo que tu padre y yo estemos trabaja y trabaja para darte una educación. ¿Y tú? ¿Qué? Bueno, bueno. Vamos al grano. Nos dijeron que te estás yendo a un restaurante a cantar con el mariachi y que dejas la escuela. Solamente dejé de ir un día porque la maestra tuvo que ir al doctor, pero ahora es que... ¿Y lo de la cantada? A mí eso me desprestigia. Mis amigos van a pensar que estoy explotándote. Que les cantas a los borrachos. Que soy un desgastado. Te prohíbo que vuelvas a ese lugar. He ido pocas veces, pero he ganado muy bien. ¿Y ese dinero? ¿Dónde está? ¿No lo estarás gastando en cigarros y en esas porquerías que usan ahora los jovencitos? Alejandro, por favor. Ni Dios lo quiera. Lo estoy juntando para Laurita. No, Andrés, no. Yo no quiero un hijo mujeriego, parrandero y que ande cantando en las cantinas. No exageres, mujer. No sabes reprender a tu hijo. Luego comienzas a decir malas palabras. ¡Ah! Ahora sí ya me cayó el chahuiscle. Ahora resulta que no sé educar a mi hijo. Que soy una floja, una mala hablada. Mira, mejor una... cállate. No se te vaya a salir otra palabrota delante de Andrés. Para educarlo mejor, necesito vigilarlo más. Y para eso necesito dejar de trabajar. Pues me parece muy bien. Deja de trabajar. Si en esta casa no entra mi dinero, nos morimos de hambre. Con tu sueldo no alcanza ni para la renta. Toda mujer que presume de decente se conforma con lo que su marido le da. Pues si te casaste conmigo fue por eso. Por decente, pero no por conformista. Cuando me des más dinero, dejaré de trabajar. El mes próximo me asciende, ni por méritos propios, no como a Joaquín por lambiscón. Papá, mamá, no se peleen. ¡Cállate! Por mí. No le grites, que no estás sordo. Pues parece. No entiende lo que se le dice. Ah. Mijito, vete a dormir. Ya mañana hablaremos de todo. ¿Sí? Te traje un flan con fresas, a ver si te gusta. Gracias. Me caen re mal el Juaco y su esposa. Le fueron a chismosear a mis papás que estaba cantando en ese lugar y que me regañan. Y me prohibieron que volviera a cantar en ese lugar. Pero no le hace. Me los voy a escapar, aunque sea una vez a la semana. Los mariachis no quieren que falte. Les gusta como canto y dicen que ganan mucho más dinero cuando estoy con ellos. Mejor no desobedezcas a tus papás. Al fin yo ya estoy acostumbrada a no ver. No digas eso, Laurita. Te juro que pronto vas a ver. Ojalá. Cuando ya estés curada, nos vamos a un lugar donde no haya tanto tráfico, ni tanto ruido. Un lugar donde haya árboles y pajaritos.
y que esté cerca del mar. ¡Qué bonito! ¿Pero mi abuelito? También se va con nosotros. Me gustaría vivir en una casa hecha de puros troncos de árbol y muchas ventanas para ver todo el tiempo lo que nunca he visto. Me encantará ver la lluvia y los relámpagos. Han de ser como pedacitos de cascada que caen rapidito, rapidito. ¿Tampoco conoces las cascadas? Un día mi abuelito me llevó de paseo a una cascada y su ruido era bien fuerte, como un relámpago largo. No se parecen en nada. Ya las verás. No son como te las imaginas. Son mucho más bonitas. Vámonos mejor. Ahí viene Tony y sus amigos. No vaya a ser que nos vayan a provocar para pelear otra vez. ¿Ya los vieron? Toma, allá está Andrés con su ciega. ¡Ese Andrés, Zacatón! ¡Miedoso de poder con las mujeres! ¡Montanero! Te digo que Tony nomás busca camorra conmigo. No me puede ni ver. Nunca ha querido ser mi amigo. De esos amigos mejor ni tener. Estamos frente a la iglesia. ¿Entramos? Sí, vamos. Este es uno de los lugares que más te van a gustar cuando ya puedas ver. Aquí, como en el bosque, siento mucho más cerca a Dios. Claro, es su casa. Y la de todos, ¿no? ¿Nos hincamos y hablamos con Él? Me parece muy buena idea. ¿Ya estamos frente al altar? Qué bonito es el silencio. A mí no me gusta tanto. Diosito, venimos a platicar contigo un ratito y a darte las gracias por tantas cosas tan lindas que nos das. Tú, Diosito bueno, que todo puedes hacer, haz que Laurita se cure. También te doy las gracias por darme un amigo como Andrés y un santo como mi abuelito. Me gustaría que mis papás no les faltara nada, para que no se estén peleando tanto y que me traten como a un hijo que los quiere mucho. Si mis papás están contigo, diles que nos cuiden mucho. A mi abuelito, a Andrés y a mí. Y diles también que yo siempre rezo por ellos, para que estén junto a ti, felices, y que ya quiero estar con ellos. ¿Estás loca? Eso no lo pidas. ¿Qué tal si te mueres luego, luego? Es que me hacen falta. ¿Y yo qué? Perdóname. Diosito, sabemos que eres muy bueno. Pues demuéstramelo haciendo que Laurita vea. ¿No te enojes? Oh, es que me da coraje. Nos vas a hacer el milagro, ¿verdad? Estoy pensando que como muestra de un poquito de agradecimiento a Dios, a la Virgen y a todos los santos, les cantas una canción. ¿Y si no nos hace el milagro? No es por eso solamente. ¿Entonces por qué? Por muchas cosas. Ya canté en una iglesia, con órgano de acompañamiento. ¿Y qué cantaste? El Ave María. Cántala, ¿sí? Aquí no hay órgano para que me acompañe. ¡Uy, qué poca imaginación tienes! Mira, yo me concentro mucho y empiezo a oír la música del cielo. Hazlo tú también y ya verás. Thank you.
marido. Sin falta esta semana voy a comprarte los guantes de box. Y si puedo, también la bicicleta. No, dirá. No quiero ni los guantes, ni la bicicleta. ¿Qué? ¿Y quién eres tú para decirme lo que quieres o no? Llevo meses juntando para los guantes y la bicicleta y ahora el señor dice que no quiere nada. Es que... ¿Te da miedo pelear? ¿Te da miedo andar en bicicleta? ¿Entonces qué es lo que quieres, un muñeco de peluche? No quiero nada de esas cosas. ¿Entonces? ¿Un viaje a Europa o a Disneylandia? No, papá. Bueno, pues habla. Con el dinero que tienes guardado, podrías ayudar para la operación de Laurita. Para que pueda volver a ver. ¿Te has vuelto loco? ¿Dar ese dinero para que una niña deje de ser ciega? ¿Y a nosotros qué nos importa? Que se preocupe su familia. A mí me importan tu madre y tú y lo demás al cuerno. Ay, porque el señor Fernando Hinojosa para el del guerrero que dijo denolodadamente. La quiero mucho, papá. La señora Elías para un locutor de apellido Vega que dijo ventrículo. Me da tristeza que no vea. El señor Pablo Llanes para... Tú puedes ayudarnos, papá. No seas malo. Ayúdanos. ¿Qué pasa? ¿Le pegaste, salvaje? ¿Por qué lloras, mijito? ¿Qué te hizo tu padre? No le hice nada. Y mejor no investigues. Llévatelo antes de que los mate a los dos. ¡Dejen de ver la televisión! Me vas a contar todo. Ya no llores, hijito. Buenos días. ¿Sabes por qué llora? Porque le pegaste, estoy segura. ¿Quiere que el dinero que tengo ahorrado para la bicicleta y los guantes se los dé para la operación de la ciega? Bueno, estoy de acuerdo en que tu padre no gaste en esas cosas como guantes y bicicletas. Pero tampoco estoy de acuerdo en que ayudemos a gente que ni conocemos. Es que es injusto que Laurita no vea. Sí, pero carecemos de muchas cosas para andar regalando el dinero, así nomás porque sí. Amigo, Laurita lo necesita mucho. ¿Que gaste su familia? Me dijiste que no tiene papás, pero sus tíos... ¿Y sus abuelos qué? Nada más tiene a su abuelito y a mí. Sus tíos no sabe nadie dónde están. ¿Lo ves? Son gente sin corazón. ¡Bájale! No le bajo nada. Si saben que tienen una sobrina ciega, ¿por qué no la ayudan? Lo que pasa es que es gente que no sabe lo que es y debe ser una familia unida. Y ya basta de lloriqueos. Las únicas que lloran son las mujeres. No me entienden. Está creciendo. Si vas a estar aquí, calladita. Si no, mejor vete. ¡Ya me voy! Ajá. No quiero que me cierren las tiendas. Tengo que comprarle a mi hijo unos guantes de box. Está bien, mañana nos vemos, Alejandro. Oye. Sí, ven. Tú eres Tony, ¿verdad? Sí, señor, ¿por qué? Sé que tú eres amigo de mi hijo Andrés, ¿es así? Bueno, pues, amigo, amigo, lo que se llama amigo, pues no tanto. El otro día me dijo Andrés que tú y él tuvieron Mire, un problema. Señor, la mera verdad, ese día, él nos provocó. No, si no vengo a reclamarte nada. ¿Sabes qué? Ustedes ya son hombrecitos y saben lo que hacen. ¡Tony! ¡Ahí voy! Oye, la verdad es que quiero que me hagas un favor. Bueno, en ese plan ya todo cambia. Yo conozco a tu papá, es un buen entrenador y sé que tú también eres bueno para los guantes. Simón, pues, entre los de aquí de mi peso, no hay quien me gane. De eso estoy seguro. Oye, tú conoces a Andrés, tú sabes que es miedoso. Porque no ha aprendido a boxear, a defenderse. Bueno, en parte es culpa mía. Mira, por eso quiero que tú... ¡Listo! Compré dos pares de guantes, ¿eh? Hasta yo voy a poder practicar contigo.
Ahora sí vas a saber usar tus puños. Vamos. ¿Listos? Sí. Bueno, ¿qué pasa? No quiero pelear, papá. No quiero. Pero si no van a pelear, solo van a cambiar golpes. Es un deporte como cualquier otro. Bueno, apúrense antes de que llegue tu mamá. Órale. Sin lastimarse, ¿eh? ¿Entendiste, Tony? ¡Tira! ¡Que tires! ¡Tira! Bien. ¡Dale, Andrés! ¡Tira las manos! ¡Usa la izquierda! ¡Andrés! ¿Qué pasa? ¡Papá, no quiero! ¡No quiero! No te me acobardes, hijo. ¡Pégale! Es solo un juego que algún día te va a servir. ¡Dale, usa tus puños! ¡Dale, dale! ¡Vamos, usa la derecha, úsala! ¡Tira golpes, tira golpes! Tony, comienza a pegarle. ¡Dale! ¡Con las dos manos! ¡Dale golpes! ¡Ándale! ¡Ya se defenderá! Quiero un hijo hombre. ¡Ciega! ¿Qué quieres? ¿Un muñeco de peluche? ¡Ciega! ¡Eso es! ¡Buen golpe! ¡Sigan, sigan! ¡Cuidado! Papá. Andrés. Hijo, espérate. ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Hijo! Oh, Dios mío. Hijito, perdóname. Por favor, llamen una ambulancia. No, no, es que es un escape. Pobre criatura. ¿Puedo llamar a una ambulancia? Hay que hablarle a una ambulancia. Pobrecita. No, mira. Sí, hombre, el carro venía además en la venta. A lo mejor venía... ¡Andrés! No, 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 mi hijo, no. No. No lo muevas hasta que venga la ambulancia. Dios mío, no, mi hijo, no. Perdóname. Perdóname. A lo mejor venía... Ma, sí, prométanme que si me muero le van a dar mis ojos a Laurita. Ay, sí, mijito, lo que tú quieras, pero no digas eso porque no te vas a morir. Andrés, algo le pasa. ¿Por qué dices eso? Siento un vacío aquí. ¿Y eso qué tiene que ver con Andrés? No ha venido en dos días y cuando no va a venir me llama por teléfono. Yo hoy no lo ha hecho. No ha venido a la clase de inglés. Tienes que ir a buscarlo. Yo sé que algo le pasó. Por favor, búscalo. Búscalo, ¿sí? Bueno, te lo prometo. Mañana lo busco hasta debajo de las piedras. Lo encuentro y te lo traigo. Gracias, abuelito. Abuelito. ¿Qué, hijita? Tú nunca te vas a morir, ¿verdad? Dime que no, abuelito. Yo quiero morirme antes que tú. No, mi vida, no. Yo no me voy a morir. Yo voy a vivir muchos años hasta que tú puedas ver. Quiero verte crecer. ¿También estás llorando? Sí. Poquito. ¿Sabes por qué? ¿Por mí? Sí, hija. Por ti. Porque me siento muy feliz. Porque tú estás conmigo. Porque tú me haces falta. Yo también te hago falta. Y a pesar de mis años, quiero verte crecer. Librar de todos los males de este mundo. Para que veas las maravillas que Dios nos ha dado. ¿Algún día podré mirar con mis ojos? Sí, mi vida.
Y espero que muy pronto. Andrés, como tú, me hace ver todo. Me dice cómo son las cosas y yo me las imagino. Me gusta su risa, su voz. Quisiera que todo el tiempo estuviera conmigo. Recuerda que él también tiene sus papás y ellos también lo extrañarán. Sí, claro. Mañana lo encuentro y te lo traigo, te lo juro. Ahora acompáñame para que yo vea mi televisión un rato, anda. ¿Y me duermo en tus brazos? Sí, hija, como siempre, en mis brazos. Ya no te preocupes tanto, Alejandro. Graciela, lo que debes hacer es irte a tu casa a descansar. Llevas más de 24 horas sin dormir, te puede hacer daño. No, no estoy cansada. Es el miedo de pensar que pude haber perdido a mi hijo. Señor, aquí está la niña Laurita y su abuelito. Díganles que pasen, por favor. Sí. Pasen ustedes. Muchas gracias, señorita. ¿Cómo le va? Yo soy el papá de Andrés. Mucho gusto. Rafael Morales, para servirle. Lamento conocerlo a usted en una situación tan dolorosa como esta, pero una vecina de la casa de ustedes nos platicó del incidente y en el sanatorio en que estaba, y yo le dije a mi niña, pues vamos a verlo. ¿Laurita? Gracias por venir. No se imaginan ustedes lo mucho que mi hijo los quiere. Nosotros también lo queremos demasiado. Yo lo quiero como si fuera mi nieto. ¿Dónde está Andrés? Llévame con él, abuelito. Sí, mi vida, con permiso. Laurita. Sí, soy yo, Andrés. Pronto vas a llegar a ver. Si me muero, te voy a dar mis ojos. Ya se lo dije a mis papás. No, Andrés, no te mueras. Prometiste no dejarme nunca. Si te mueres, no quiero volver a ver. Abuelito. Mi vida. No se muera. Con él no soy ciega. Él me ha hecho ver todo. Diosito, por favor. Laurita, Laurita. Andrés no se va a morir. El peligro ya pasó. Pronto sanará. ¿Me lo jura, señor? Te lo juro. ¿Oíste, Andrés? Pronto vas a estar bien. Y vamos a salir juntos. Y me vas a pasear. Y me vas a decir de qué color es la tarde. Papá, quiero que Laurita vea. No te preocupes. Te aseguro que va a ver. Me dijo Andrés que usted está juntando dinero para la operación de Laurita. Sí, señor. Y que él también tiene unos ahorros para lo mismo. Sí. Pues yo estoy guardando para comprarle una bicicleta a mi hijo. Pero eso puede esperar. Yo le doy ese dinero para que, junto con el de usted y el de mi hijo, se pueda pagar la operación de la niña. Yo también voy a ayudar. Sí, tengo unos ahorros. Mi esposo y yo también vamos a cooperar. Estoy muy contento. Y yo también. Pero tengo miedo. Te va a doler menos que a mí. Tu mano. Tienta. Es yeso. Andrés, no soy cobarde, pero sí me da miedo que me operen. No seas tonta. Todo va a salir bien. No es tan difícil. Hay que ser valiente y tener fe. ¿Y si me operan? ¿Y sigo sin ver? No digas eso. Tu papá me dijo que todos estos días tiene permiso de salir a las 3. Y mira nada más. Ya van a ser las 4 y no llega. Ya vi que comiste muy bien, Andresito. Sí, señora. Mañana ya vas a comer a tus horas.
Porque esas comidas y esos horarios de los hospitales son horribles. No pueden hacer bien a nadie. Estaba muy buena la sopa. Le encargué a tu papá un pastel para celebrar tu santo. ¿Qué padre tienes, hijo? ¿Sabes? Tengo el mejor papá del mundo y la mejor mamá del mundo. Ay, ha de ser tu papá. Ha de ser Laurita, porque mi papá trae llave. Ay, qué bueno que vinieron. Pásenle. Creí que era Alejandro. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bonita vienes, Laurita. Gracias, señora. ¿Cómo estás, Laurita? Andrecito? Aquí estoy, derechito. El doctor me dice que en unos 5 días estará muy bien de su costilla. Y en 20 días máximo le quitan el yeso de su brazo. Mírelo. ¿Cómo? ¿Lo ve usted? Las criaturas se reponen rápidamente. En cambio, uno ya de viejo. Pásele. Siéntese. Ay, mi esposo va a traer un pastel para celebrar el santo de mi hijo. ¿Qué tal, Andrecito? Te felicito por 2 cosas. La primera, porque estás en tu casa. Y la segunda, porque es de tu santo. Gracias, don Rafa. Siéntese. Gracias, hijo. Estoy muy contento, porque pronto me voy a aliviar. Y tú también. Y vamos a tener una casita en la playa, con muchas conchitas y caracoles. Ay, Laurita. Sueñas. Una casita, por chiquitita que sea, cuesta mucho dinero. Confórmate con que alcancemos para tu operación. Oye, de veras vienes muy bonita. Llegaste con el pastel, papá. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Por fin llegaste. Pues, ¿dónde andabas? Pues en una discoteca bailando rock. Aquí está el pastel. No lo abras hasta la mera hora. Ah, oye, las velitas también. Se van a chupar los dedos. Lo mejor del mundo. Ya hablé con el doctor que va a operar a Laurita y dijo que está dispuesto a esperarme hasta que yo reúna una cantidad mayor para... Por cierto, ya falta poco, gracias a Dios. Bueno, usted no se preocupe. Saldrá lo que se necesite. Y lo que no, lo juntamos en unos días y se lo pagamos. Siéntese, don Rafa. Si quiere, hasta de boxeador me meto, papá. No, eso no lo digas ni de broma, hijo. Tú, a estudiar. ¿Cómo boxeador, hijo? No digas eso. ¿Y cuándo la van a operar? Pues dice el doctor que debe estar en el sanatorio dentro de 8 días. Ay, qué bueno, don Rafa. Y ya verá, primeramente Dios, va a salir muy bien. Eso quiere decir que en 1 mes a más tardar, este par va a andar viendo hasta lo que no. Ay, Alex. No me digas Alex. Tocan. Ya oí. Oiga, don Rafa, ¿y en qué sanatorio la van a operar? Pues en el San Francisco de Asís, que por cierto dicen que es lo mejor que hay por aquí. Ya que veas, te asombrarás de lo bonito que es todo. No sé, ¿sí? Tengo miedo. ¿Es su mamá? Será como... Dígame, ¿qué se les ofrece? Comenzar a vivir. Los amigos de Andrés. Bueno, los del mariachi. Ah, está bien. ¡Son mis cuates! Pásele, pásele. Gracias. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy chévere. Señora, con su permiso, veníamos a cantarle. Pero ya que lo vemos tan bien, ¿por qué no te echas una cancioncita así? Me parece muy bien. Hijo, yo nunca te he oído cantar. No, nunca lo hemos oído cantar. A ver, échele, mijo. Ora, ya verán, es un verdadero artista. Canta muy bonito. ¿Tierno amor? Ya vas. Anochece por el día, qué lindo amanece por la noche. No sé ni qué horas vivo cada día, desde que tú llegaste a despertar mi vida. Tú siempre das de vueltas por mi mente y siento que estoy medio chiflado. Es lindo el amor de adolescente porque soy un chamaco y estoy en esos ojos ilusionados y esa boquita así de re chiquitita.
¿Ves, Graciela? Te lo dije. Es un verdadero artista. Paseamos por la orilla del camino y yo te corto flores de los prados. Oímos de los pájaros sus trinos, te beso la mejilla y me pongo colorado. Después cuando te vas me pongo triste y quiero volver pronto a tu lado. Qué tierno es el cariño que me diste, por eso aquí me tienes loco y enamorado. Enamorado, enamorado, enamorado de tu cara tan bonita, con esos ojos ilusionados y esa boquita así de re chiquitita. Bien, bien, se los dije. Un momento, un momento. Y además le traemos, Andrés, esto. ¿Una carta? Uh-huh. Papá, por favor, léela en voz alta. A ver. Oye, aquí hay dinerito. Comienza a leerla. Ya voy, ya voy. Joven Andrés Ruelas. Andrés, te hemos extrañado mucho y pedimos a Dios por tu salud. Adjuntamos 12,000 pesos para el abuelito de Laurita, para que se ayude en el pago de la operación, que estamos seguros va a ser un éxito. Este dinero lo juntamos entre todos los del grupo. Saluda de nuestra parte a tus papás, a Laurita y a su abuelito. Y tú recibe muchos abrazos de tus amigos, Carlos Peralta. ¡Ay, qué lindo! ¡Es increíble! Muchas gracias. Pero qué detallazo, ¿eh? ¡Son a todo dar! ¿Se van a quedar a comer pastel con nosotros todos? ¿Mm? Sí, claro. Sí, claro. Eso es lo que lo hace a uno creer todavía en la humanidad. No saben cómo se los agradezco. Abuelito. ¿Sí? Pásenle por acá que vamos a partir el pastel. Abrázame, abuelito. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Tengo miedo. ¿Pero miedo de qué? No sé. Todo es tan bonito. Ya no me importa ser ciega. Pero dime por qué tengo miedo. ¿Por qué? Se puede tener miedo por muchos motivos. En ti es de felicidad, porque estás descubriendo un mundo muy distinto al que estabas acostumbrada. Te rodeábamos muy poca gente. En cambio, ahora somos muchos. Todo mundo te quiere. Eso ayuda a vivir, ¿me entiendes? Sí. Laurita, ¿sabes? Ya te quiero como si fueras mi hija. Pues a mí como hermana no me gustas tanto. Es de fresa. Y se ve bueno. ¡Tocan! ¡Ya oí! Pártelo y le das a los muchachos. A ver, muchachos, coma su pastelito, ¿eh? Hola, Tony. ¿Y Andrés? Aquí recuperándose. Qué bueno que viniste. Pásale. Miren, este es Tony, el amigo de Andresito. ¡Ay, Tony! ¡Bienvenido! Gracias, señora. Andrés. ¿Qué hay? Vine a ver cómo sigues. Pues, dicen que bien. Me siento un poco adolorido. Y más cuando acabo de cantar. También vine a invitarte a que juegues fútbol con nosotros, ahora que ya estés bien. Y a decirte que quiero ser tu amigo. Eres muy valiente. Y pegas duro. Está bien. Señor, mi papá le manda decir que está a sus órdenes para lo que sea. Y que le diga al abuelo de Laurita que cuente con él para lo que se necesite. Pues dile que muchas gracias, que esta es su casa y nosotros sus amigos. No cabe duda que en todo ser humano hay amor y donde hay amor, hay vida. Bueno, bueno, te quedas con nosotros a comer pastel. Vengan todos. Véngase, don Rafa, vamos bueno, a comer nosotros. Vamos, vamos, vamos. ¡Ey, Alejandro! Laurita, dime que estás contenta. Es que el miedo no se me quita. De pronto, ver la luz,
los colores, todo lo que tú me has dicho. Me da miedo. Te vas a acostumbrar pronto. Siempre voy a estar contigo. ¿Y si me operan y sigo siendo ciega? Otra vez, tú nomás hablas para decir tonterías. Mejor cállate. Pero se me va a hacer el milagro. ¿Qué apuestas? Cuando estemos curados, tenemos que ir a la iglesia y cantar. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Qué le dijo el doctor? ¿Hay esperanzas? Bueno, pues no me lo aseguró. En un rincón del cuarto hay una lámpara encendida que está atrás de ti. Procura, cuando yo te quite la venda, dirigir tu mirada hacia mí, que estoy aquí frente a ti. ¿Mm? Estoy muy preocupado. Todo va a salir muy bien. Si el resultado es positivo, como todos esperamos, la que va a sufrir es Laurita para adaptarse a su nueva vida. No, pero eso no debe preocuparle. Todos estamos dispuestos a ayudar. No abras los ojos hasta que yo te diga. Tienes que ir haciendo todo lo que yo te vaya indicando, sin precipitaciones. Poco a poco. No abras los ojos. No los abras, ¿eh? Tiene que ver, mami. Sí, sí, mijito. Ahora vas a poner en práctica todo lo que te he dicho. No te olvides de nada. Laurita, abre los ojos. Tengo que estar con ella. Andrés, hijo, hijo, todo está bien. No pasa nada. Cálmate. Se te ven los ojos. Es por la luz y su color. Una, dos, tres.
extraño.